Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando de repente me encontré entre los comentarios de mi vídeo anterior con esto: soy aliado feminista y no estoy de acuerdo contigo. Las feministas buscan hacer un mundo mejor para las mujeres. Eres una traidora a tu género. Te acabas de ganar un detractor. Uy, qué miedo. Espero que cambies y veas la luz y te unas, me dijo el judío nazi. Y pensé, joder, ¿cómo de mal están las cabezas de estos pobres como para pensar que soy yo quien traiciona a mi género y no ellos al suyo? Y me acordé, con la cantidad de ejemplos que hay de cómo los aliados feministas son devorados a diario por el mismo monstruo que ellos alimentan. Así que se me ocurrió preparar un top sobre esta simpática variedad de Social Justice Warriors o NPCs que tanto daño hacen al sexo masculino y a ellos mismos. Pero antes quería añadir dos pequeños apuntes con respecto a mi vídeo anterior. En primer lugar, una aclaración en cuanto a la fecha de emisión en Televisión Española de Pipi. Y es que, como apunta el canal Fancy Looks, Pipi ya se emitió entera antes de que muriera Franco. Así que de censura, como decía Marina Inglés en su artículo, nada. Era mucho esperar de una periodista de artículos feministas panfletarios para Lo Español que se informara bien, así que culpa mía por haber dado la información por verdadera. Fancy Looks comenta lo siguiente: ese artículo de esa tal Marina ya empieza mal, manipulando con la mentira, como ya es tan habitual, pues Pipi se empezó a emitir en España en la segunda mitad de 1974, con Franco aún vivo. Se podría documentar antes de escribir semejante falacia. En enero de 1975, Pipi ya era famosa en toda España, y ya se le dedicaban artículos en revistas. Yo tengo una de ellas. Pipi acabó de emitirse cuando no hubo más capítulos, por cierto, es una pena porque acaba de forma muy rara, como sin final. Y después empezó la serie animada de Heidi para sustituirla las sobremesas de los sábados. O sea, que Pipi se emitió íntegra antes de que Franco muriera. Gracias al canal Fancy Looks por corregir. Si os gustan las manualidades, la ilustración y la pintura, os dejo en la descripción un enlace para que os suscribáis, que es un canal que mola un montón. Y en segundo lugar, gracias al cartaginés, nuestro amigo Jin Jack del Pelip, que me corrigió un dato acerca del cazador de Blancanieves, pues fue él mismo el que se apiadó de ella y el que le pidió que se ocultara en el bosque. Y Blancanieves, de lo que huía, era en realidad del bosque terrorífico. Maldito patriarcado opresor que le perdona la vida a una niña desobedeciendo a una poderosa mujer que quería matarla solo por ser más guapa. ¿Por dónde iba? Ah, sí, por el top. Hoy os traigo un top que vale oro. ¿Qué es un aliado feminista? Bueno, ¿sabéis esa frase que dice que hay personas que son como los chicles, que cuanto más las pisas más se te pegan? Pues los aliados feministas son un poco así. Padecen una especie de síndrome de Estocolmo, casi como que admiran a aquellas que les desprecian a diario. Son bastante patéticos. Son chavales que han comprado todo el discurso de género, lo han sacado del envoltorio y se lo han tragado enterito. Las feministas les han endosado todo ese discurso hembrista y andrófobo en el que los hombres son opresores por nacimiento, que tienen unos instintos innatos de violencia y que además por todo ello son culpables. Ellos se dejan humillar e insultar porque tienen en algunos casos el cerebro lavado desde las instituciones públicas, los centros de estudio y los medios de comunicación, además de sus compañeras de clase o trabajo. Les bombardean a todas horas con la cultura de la violación, con el heteropatriarcado, con que han de deconstruirse. Ellos para esas alturas ya han abandonado cualquier intento de usar el sentido común porque en muchos casos saben que si lo hicieran y en según qué entorno significaría su muerte social. Digamos que la desconstrucción masculina está de moda. En muchos casos solo se trata de chavales que están colados por la compañera de clase, que no les hace ni caso, pero que es feminista y ellos piensan que renunciando al pensamiento crítico y dejándose insultar como perros van a conseguir algo con ella. Pero en realidad son machos beta, desprovistos de cualquier atractivo y que ven como compañeros más viriles acaparan la atención de mujeres que ellos consideran suyas. Sí, así de feministas son. Se cansan de ser su pañuelo de mocos y proyectan su insatisfacción en aquellos a los que consideran machistas, sin darse cuenta de que cuanto más se deconstruyen y más abandonan cualquier rasgo de su masculinidad, menos atractivos resultan para ellas. Un señor de Logroño Dixie. Pero hay algunos casos en los que los aliados lo son porque se sienten verdaderamente culpables por algo que en realidad sí han hecho, o por esconder una conducta realmente sexista que ellos tienen o han tenido en el pasado. Y de eso va este top. Hoy os traigo top 5 aliados feministas. Dentro intro. Número 5. Haplo. Todos ya conoceréis a esta criatura del Averno. Aún así, la presento brevemente. Este ser, salido directamente de una tienda de disfraces, se dio a conocer en toda España porque salió en el conocido tal show El Diario de Patricia. Allí fue donde hizo el ridículo por primera vez. Luego se volvió youtuber y tuitero y dedicó toda su carrera básicamente a difundir la ideología feminista y de género a través de criticar a otros youtubers más grandes que él, a acusarlos falsamente de pederasta, violadores, machistas o acosadores. Haplo fue uno de los instigadores de las difamaciones y falsas acusaciones contra el youtuber Dallas Review. Inciso. Si queréis que haga un vídeo sobre el tema de Dallas y cómo los medios y las redes sociales arruinaron su imagen pública, hacedmelo saber en los comentarios. El caso es que Haplo hacía numerosos directos haciendo alarde de su feminismo desquiciado y dando lecciones sobre la masculinidad tóxica mientras ponía a parir a Dallas a diario. Bueno, pues en 2018 salió una chica diciendo que el propio Haplo había tenido relaciones con ella, siendo ya menor, y él sabiéndolo. Por cierto, mientras que Dallas ha resultado inocente en todos los juicios donde le acusaban de pederasta, violador y acosador, Haplo admitió los hechos. Resultado, todas sus amiguitas feministas le dieron de dado y Haplo tuvo que desaparecer de internet por un tiempo. Te está bien empleado.
Número 4. Massa Demócrata. Este aliado feminista y comunista es un conocido tuitero y colaborador de varios medios progres como lo son el Diario.es y El Jueves. Tras años difundiendo el marxismo y la ideología de género en las redes, un buen día apareció en Twitter un hilo de una muchacha menor con la que al parecer este señor había mantenido relaciones y a la que además persuadió de hacerlo sin condón. Massa fue linchado en medios feministas como falso aliado y acusado de usar el feminismo para acercarse a sus fans e intimar con ella. Por su parte, Massa reconoció los hechos a través de un vergonzante y patético comunicado en el que, en vez de defenderse, ya que en principio él no había cometido ningún delito, simplemente se acusó a sí mismo. Se valió de su fama para acostarse con una chavala de 17 años. Y es que me hace gracia porque para las feministas, al parecer las adolescentes son lo suficientemente maduras como para abortar sin el conocimiento de sus padres, pero no lo son como para acostarse con un tío. Y otra cosa, el nota este, como mucho puede ser acusado de ser un guarro, pero la que accedió a tener relaciones sin condón fue ella. De todas formas, no me da ninguna pena, él mismo se lo buscó, y no seré yo quien le defienda. Ya sabéis, la revolución devorando a sus hijos. Eso le pasa por ir de aliado y de progre. Número 3. Pablo Soto. Este concejal del partido de Íñigo Errejón más Madrid tuvo que dimitir tras ser acusado de acoso sexual. Este caso en particular es el que me parece más alucinante de todos. Es decir, se trata de un señor que está en silla de ruedas y que necesita ayuda para ir al lavabo. Este concejal es parapléjico y está totalmente incapacitado para poder agredir a alguien. Es que me parece muy fuerte que una mujer pueda sentirse mínimamente intimidada por alguien que a todas luces es totalmente inofensivo. Es que me parece hasta insultante. Es como si las mujeres fuésemos más indefensas y más minusválidas que los indefensos minusválidos. Lo fuerte no es solo que hayan acusado a una persona totalmente incapaz físicamente de cometer cualquier tipo de abuso o agresión de acoso. Lo fuerte es que ni siquiera el acusado sabe quién ha podido ser. Al parecer fue una militante del propio partido, una compañera suya, pero Pablo Soto ha tenido que renunciar a su concejalía por una acusación a todas luces falsa o exagerada de alguien que ni siquiera ha dado la cara. Al parecer la muchacha le habría acompañado al baño para ayudarle debido a su discapacidad y este habría soltado un comentario de carácter sexual. A saber lo que para estas neomonjas puritanas es un comentario sexual tan ofensivo que pueda ser catalogado como acoso. Lo mismo la llamó chata o bonita o muñeca o reina y ya esta reprimida le dio el cortocircuito. Además de que le acusó de que en una reunión varios días después se sintiera acosada por su presencia. El pobre hombre ni siquiera recuerda haber pedido ayuda para ir al servicio ese día, ni tampoco intuye quién pudiera ser la mujer que se sintió acosada en la reunión. Pero lo realmente alarmante de todo esto es que este asunto tiene tintes muy orwellianos. Me recuerda a cuando en 1984 el INSOC les había lavado ya tanto el cerebro que los miembros del partido se autoinculpaban de toda clase de crímenes que no habían cometido. Esto es lo que dice el comunicado que tuvo que hacer Pablo Soto. Yo no fui consciente de ninguno de los dos episodios, no recuerdo ni haber ido al baño aquel día, ni tampoco sabía nada cuando estuve en aquella reunión. Pero eso no quita que hay una persona que se ha visto dañada por mi actitud. Lo siento muy profundamente y quiero disculparme por lo que haya hecho sentir. Y más allá de que pueda o no reparar ese daño, creo que en esta situación en la que podemos coincidir en los mismos espacios, que no voy a ser capaz de prevenirlo ni siquiera de detectarlo cuando ocurra y que pueda generar más daño, lo que corresponde es que me baje yo. Yo aquí solo veo a Winston Smith pidiendo perdón al Gran Hermano y a Al Ingsoc por cosas que no ha hecho. Solo que Winston es Pablo Soto y el Gran Hermano es la corrección política. Con este caso, de verdad me di cuenta de la clase de realidad distópica, desquiciada y totalitaria en la que estamos viviendo. Y es que el problema de haber rebajado el acoso a un simple piropo es que cuando una mujer verdaderamente es acosada, su sufrimiento queda al mismo nivel que cuando a una le dicen guapa por la calle. Número 2. Juan Fernando López Aguilar. Y seguimos en el mundo de la política, que es donde se concentra todo el mal. López Aguilar, exministro de Zapatero, fue uno de los principales impulsores de la actual ley de violencia de género que padecemos hoy. Así que de todos los mencionados anteriormente, este sujeto es el que menos pena me da. Bien, pues después de impulsar y difundir la ley de violencia de género y ser un aliado feminista de cara a la galería, pues nuestro querido exministro fue denunciado por presuntos malos tratos y con la misma ley que él mismo creó. El karma. No obstante, en 2015 ya fue absuelto del delito de maltrato, pero después concedió una entrevista en Vanity Fair en donde declaró: ninguna ley está exenta de contraste con la experiencia y en consecuencia de mejora, y tampoco esta. Anda, ahora, qué morro. Cuando has experimentado mínimamente el infierno de las denuncias falsas que tú mismo ayudaste a crear, ya saben, a las mujeres hay que creerlas sí o sí. Ahora ya sí que hay que mejorar esta ley, no eres listo tú ni nada. Número 1. Asia Argento. ¿Qué hace una mujer en este top? Os preguntaréis. Y la verdad es que esto del totalitarismo y acusar en los medios para que las turbas lloronas y censoras de Twitter sean las que escarnien y juzguen a personas que pueden ser culpables o no, y no en los juzgados y mediante la ley, es un arma de doble filo. Un día puedes estar abanderando el movimiento Me Too y al día siguiente puedes ser señalada de abusadora sexual y pedófila. Este fue el caso de Asia Argento, una actriz italiana que fue una de las que destapó todo el escándalo de Harvey Weinstein y promovió la casa de brujas más esperpéntica de los últimos tiempos. Asia estuvo semanas victimizándose por Twitter mediante el hashtag MeToo, acusando a Weinstein y provocando que miles de otras lloronas victimistas fueran acusando a otros actores, directores y personajes públicos. Eso sí, siempre por las redes y nunca ante un juez. No vaya a ser que les pidan pruebas. El caso es que un buen día, Asia se disponía a continuar con su contienda interminable de justicia social y se topó con la siguiente acusación contra ella. Jimmy Bennett, un joven actor, la acusó directamente de agresión
agresión sexual cuando este era menor. Leo textualmente de la otra crónica del mundo. Una agresión sexual traumática. Bennett tenía 17 años cuando ocurrió el supuesto incidente con la actriz, que entonces tenía 37. Los abogados de Bennett describieron el encuentro en el hotel como una agresión sexual que resultó traumática para su cliente y amenazó su salud mental, y pidieron una indemnización de 3,3 millones de euros. Para Bennett, ver a Argento presentarse como una víctima de acoso sexual fue la gota que colmó el vaso y le hizo revivir aquel episodio de 2013, del que incluso queda una foto en el perfil de Instagram de la actriz. Lo que sintió aquel día volvió a reflotar cuando Argento se convirtió en la voz de las víctimas de Harvey Weinstein, relataba el abogado de Bennett en el documento de la demanda. A todas luces, Argento, sabiendo que su conducta está mal para aliviar su culpa, proyectó su deplorable comportamiento en chivos expiatorios y, haciendo gala del refranero español, se cree la puta que todas van por su ruta. Como conclusión, quería mandar un mensaje tanto al usuario que me dejó el comentario, Juan Guerrero, como a todos los aliados feministas. Chicos, desde los medios de comunicación, las instituciones públicas y los centros de estudio os bombardean constantemente con mensajes feministas que en principio suenan bien, pero que no son verdad. Vosotros no tenéis la culpa de este proceso evidente de ingeniería social que lo único que busca es financiar, vía impuestos, a todos los lobbies generados en torno a la ideología de género, el feminismo y la ley de violencia de género. En estos chiringuitos hay muchas trabajadoras sociales, psicólogas, adjuntos, asistentes, que necesitan a estas víctimas, son su medio de vida, su fuente de ingresos. Daros cuenta de una cosa, tan solo el 3% del dinero destinado a estas organizaciones acaba finalmente en las manos de las víctimas de violencia de género. Desde las instituciones públicas se difunde esta ideología porque es lo que interesa a los funcionarios, burócratas y empleados públicos. No hay más. Esta ideología es tan nociva para los hombres como lo es para las mujeres. A las mujeres nos infantiliza y nos hace victimizarnos hasta niveles estratosféricos, como lloriquear porque a los hombres les sirven una cerveza en los bares y a las mujeres una Coca-Cola. ¡Es ridículo! A los hombres os humilla haciendo que adoptéis conductas que no son propias de vuestro sexo y os culpabiliza de una opresión inexistente en la actualidad y de la que no tenéis nada que ver. Y además os criminaliza y os quita libertades y derechos haciéndoos desiguales ante la ley. Con la ley de violencia de género, un hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario y no al revés. Pero lo peor de todo, han demonizado la masculinidad, esa cualidad tan necesaria como lo es la feminidad. La masculinidad es la valentía, es la fortaleza, la asertividad y la protección a los más débiles. Hoy os quieren hacer creer que todo eso está mal, que sois hombres, coño. Además, nunca se puede socializar en un colectivo los errores o desaciertos de un puñado de inadaptados. Pasad de esas chicas que os quieren sumisos y rebajados. No os las vais a follar con esa actitud. Creedme, soy una chica. Os han confundido y os han colado que la igualdad que tenemos todos los ciudadanos ante la ley y que tanto costó conseguir, tiene que ser una igualdad transversal y universal. Y eso es mentira. Ni los hombres y las mujeres somos iguales, ni ninguna persona es igual a otra. La igualdad a la que se refieren es una falacia. Pero sobre todo, parece que con todo este tema de los aliados feministas, siempre habla quien más tiene que callar. Y en cierta medida, me hace bastante gracia que estos aliados acaben probando un poco de todo lo irracional que ellos han contribuido a difundir y hacer mainstream. Pero es que estas locuras feministas progres al final acaban por dominar el discurso público, y eso se traduce en leyes que nos joden a todos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas esas cosas. También podéis seguirme en Twitter y en Facebook. Esta semana os pido que por favor estéis atentos a mis publicaciones, ya que haré una encuesta sobre los temas a tratar en próximos vídeos. Y bueno, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.